días, a partir de este momento, escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac. Cabe destacar que se encuentra acompañado por los ministros de Salud Pública, doctora Alejandra Venerando, de Desarrollo Humano y Promoción Social, profesor Fabiana Bayay, y de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, como también el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, doctor Carlos Munizaga. Seguidamente se dirige a la comunidad el gobernador de todos los sanjuaninos, doctor Sergio Uñac. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por estar atentos y predispuestos, cada uno de los sanjuaninos, ante esta situación que estamos atravesando. A 7 días del inicio de la fase 1 en la provincia de San Juan, me parecía sumamente oportuno, razonable, hacer un repaso de las medidas que hemos tomado y de los resultados que vamos obteniendo hasta el día de la fecha, determinando observaciones y novedades que tenemos los sanjuaninos y que el gobierno tiene la obligación de informar a su comunidad. Todos estamos dando una gran batalla que nos está permitiendo, hasta la fecha, hasta el momento, contener el brote de contagios en la provincia. En los últimos días, la República Argentina ha detectado más de 10.000 casos de contagios positivos en todo el país, sumando la totalidad de las provincias argentinas. Esa realidad nacional, sumada también al contexto regional, hace presión sobre el estatus sanitario de la provincia de San Juan. Esta mañana, no hace más de quizás 2 horas, tuve una comunicación con el presidente y el propio presidente de la Nación me expresaba su preocupación porque el escenario que se daba hace algún tiempo, fundamentalmente en CABA y en provincia de Buenos Aires, se empieza a repetir en el resto de las provincias argentinas, casi en la totalidad del interior de nuestro querido país. Queridos sanjuaninos y queridas sanjuaninas, hace 6 meses hacíamos una proyección con el equipo de trabajo que me acompaña y con quienes obviamente no están acá, pero son parte también del gabinete, y les comunicábamos que las proyecciones que no solamente hacía la provincia de San Juan o que hacía el país, sino también en base a los datos que daba la Organización Mundial de la Salud, determinaban que la pandemia podía generar, teniendo en cuenta las condiciones y la cantidad de habitantes que tiene la provincia de San Juan, casi 40.000 contagios. A 6 meses de ese anuncio y de una predisposición que hicimos de las estructuras sanitarias, de la infraestructura sanitaria también, que ustedes lo vieron en su momento, solo estamos registrando 224 contagios hasta la fecha. Quiere decir que el esfuerzo que hemos hecho los sanjuaninos y la predisposición que hemos tenido para acatar las normas ha sido realmente admirable. Y vale la pena un agradecimiento particular por el esfuerzo puesto de manifiesto. ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? Desde aquel 19-20 de marzo hasta ahora, hemos generado 45.000 testeos, entre testeos rápidos y PCR. En los últimos 7 días hemos generado 41 burbujas sanitarias y hemos asistido, donde hacía falta, con ayudas alimentarias, con elementos de higiene y también con apoyo psicosocial, porque es verdad también que el virus afecta la salud de las personas, el cuerpo de las personas, pero hay una creciente presión sobre las emociones y sobre, obviamente, los sentimientos de quienes están atravesando alguna situación particular. Por ejemplo, estar dentro de la burbuja sanitaria, que ha dado excelentes resultados. Continuaremos en los días subsiguientes testeando los contactos estrechos, y además testeando a todas las personas que tengan síntomas, intentando y logrando detectar, detener y contener a todos los afectados por el virus en la provincia de San Juan. Yo entiendo y comparto esta reflexión con los sanjuaninos, con las sanjuaninas, que el mundo no está pudiendo ganar esta batalla. Y después de establecer, analizar y desarrollar distintos escenarios, en lo que venimos viendo de otros continentes y también de nuestro propio continente, las sociedades nos predisponemos a convivir con el virus,
a amortiguar, no a erradicar, a amortiguar el desarrollo o los brotes que se puedan llegar a generar, y es eso lo que estamos haciendo y además logrando en la provincia de San Juan. Creo oportuno agradecer a todos quienes se han predispuesto para lograr estos resultados, a la totalidad del personal de salud de la provincia de San Juan, a la totalidad del personal policial de la provincia de San Juan, a Desarrollo Humano y sus trabajadores también, a cada uno de los que silenciosamente se predispusieron de manera personal para respetar una norma o en su defecto señalaron a quienes de alguna manera no respetaban lo que era un contrato social que debíamos respetar entre todos. Creo que estos últimos 7 días de esta fase 1 van a ser cruciales, en donde los sanjuaninos tenemos que poner especial énfasis en evitar la mayor circulación, porque de esta manera vamos a evitar la mayor diseminación del virus en la provincia de San Juan. Creo también oportuno en este mediodía, pasado mediodía de hoy, establecer 2 anuncios que son sumamente importantes. El primero es que a partir de esta noche, más bien a las 00:00 de mañana, se libera el bloqueo del departamento de Caucete, quedando el departamento, como el resto de los departamentos de la provincia, todos en fase 1. Creo oportuno también agradecer a las autoridades departamentales y también a la sociedad del departamento por los esfuerzos realizados que han conseguido los resultados que hoy día estamos comentando. También, a partir de las 00:00, liberamos el comercio en el formato entrega a domicilio, delivery, para empezar a mover despacio, pero empezar a mover la economía de la provincia de San Juan. Reactivación económica a partir del día sábado 5. ¿Qué estoy pensando? Además diseñando y también planificando. El día sábado 5, creo que la actividad en la provincia de San Juan, la actividad económica provincial, debería ser normal en la medida de lo que veníamos desarrollando antes de ingresar a la fase 1. Y por mencionar el comercio, los servicios, la industria, la obra pública y la obra privada, la actividad agrícola y la pecuaria, la actividad profesional y los trabajadores independientes, a partir de ese mismo día sábado, deberían, anuncio que haremos en el momento oportuno, que será durante la semana que viene, pero deberían volver a tener la normal actividad que teníamos antes del ingreso a la fase 1. Yo imagino un San Juan que retoma su actividad económica ese mismo día sábado 5, pero haciendo un especial énfasis en los protocolos de prevención, en el control que el Estado va a seguir ejerciendo, pero también en la responsabilidad social que cada uno de nosotros deberemos seguir predisponiendo en función de los objetivos colectivos. Es necesario que pongamos en relieve lo que ha pasado y lo que hemos logrado. De 160 días de pandemia que lleva la República Argentina, la provincia de San Juan ha tenido 120 días de actividad económica casi normal. Un logro de todos. Un logro que por ahí no lo ponemos en perspectiva porque habitamos nuestra provincia, pero si lo ponemos en consideración de otros escenarios nacionales e internacionales, nos daremos cuenta que hay lugares que han tenido durante estos 160 días casi el 90 o el 100% de las actividades económicas detenidas. Vuelvo a ponerlo en relieve, de 160 días de pandemia, 120 días hemos tenido actividad económica en la provincia de San Juan. Hemos resistido durante 5 meses el ingreso del virus en la provincia de San Juan. Creo que la etapa que viene es de una convivencia razonable. Hablaba esta mañana con algunos comerciantes que me expresaban a través del teléfono o de algún mensaje: gobernador, debemos aprender a convivir con el virus. Lo hemos venido haciendo. El primer contagio positivo transcurre a los 30 días del inicio de esa etapa de aislamiento preventivo, social y obligatorio que dispone el Gobierno Nacional y que nosotros replicamos en la provincia de San Juan.
Desde ahí hacia adelante, con unos contagios sumamente controlados, hemos estado durante 4 meses. Y en las últimas semanas, o 5 meses, en las últimas semanas ha habido un brote que los sanjuaninos estamos trabajando para poderlo contener. Creo oportuno también reflexionar con ustedes que viene un nuevo periodo en la provincia de San Juan, en donde jugará más que nunca la responsabilidad que cada uno, de manera personal, pueda poner al servicio del otro. El Estado está presente. Establecimos y planificamos un desarrollo de actividades, de limitaciones y, en otro caso, de escenarios que nos permitió ser de las provincias que aún ostentamos de los mejores estatus sanitarios. Esto empieza a variar. Y esta medida de pasar a fase 1 es para amortiguar la diseminación del virus en la provincia de San Juan. Pero con el Estado solo no nos va a alcanzar. Hay 5.000 policías, hay 8.000 trabajadores de la salud que van a seguir cuidando de cada uno de nosotros. Pero es necesario también que nosotros nos predispongamos a seguir cuidándonos. El gobierno de la provincia de San Juan, que tengo el honor de representar, va a seguir actuando. Y será enfático, pero viene una etapa donde cada uno de nosotros, cada uno de los sanjuaninos, cada una de las sanjuaninas va a jugar un rol protagónico. Estos 7 días son de esfuerzo para volver a retomar la nueva normalidad que teníamos en la provincia de San Juan. Muchas gracias. Doctor Sergio Uñac. A todos, buenos días.